Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, directamente desde los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María, en donde se ha concretado un nuevo remate de referencia en esta semana. Ya vamos a estar en este programa con las cotizaciones más importantes. Preste atención también en este programa porque comenzamos a difundir una serie de notas técnicas vinculadas a un interesante ensayo de sorgo realizado por el INTA Manfredi. En un rato, el testimonio del ingeniero Marcelo de León. Todo para la confección del silaje. En un rato estamos con ese tema. Vamos a comenzar con otra cuestión que tiene que ver con la capacitación. Días atrás, en la Bolsa de Cereales de Córdoba, estuvieron presentes técnicos y especialistas de la Fundación Libertad de Rosario, una fundación que está permanentemente vinculada al análisis y la disertación de temas vinculados al sector agropecuario. Estuvimos con Andrea Gentile, una de las responsables de la Fundación Libertad, para hablar precisamente de lo que significan estos cursos de capacitación para el sector agropecuario. En esta oportunidad, uno de los brindados en la Bolsa de Cereales de Córdoba tiene que ver con nuevas disposiciones para que los productores y especialistas rindan cuenta de la cosecha y la venta del producto ante la AFIP. La nota con Andrea Gentile. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Bueno, Andrea Gentile, la Fundación Libertad presenta aquí en la Bolsa de Cereales de Córdoba, como ya han hecho en otras oportunidades, para brindar charlas y capacitaciones. En este caso, ¿por qué no nos comentás en qué está trabajando la Fundación Libertad, dónde tiene sede, especialmente para los interesados? Sí, te cuento. Bueno, la Fundación Libertad es un centro que nació hace 25 años en la ciudad de Rosario. Nosotros formamos un grupo de personas, el Centro de Gestión Agropecuaria. Avanzamos tímidamente con algunas actividades, fuimos avanzando. Hoy en día tenemos muchísima gente que nos acompaña en muchas actividades. Lo más importante es el tema de capacitación. Tenemos un posgrado en agronegocios, tenemos un programa de empresas de familia en el agro, una especialización en economía con orientación en agro. Estos programas son anuales, además de cursos y capacitación continuos. Estamos muy, digamos, en la dinámica, todas las actividades coyunturales que van desarrollándose en el agro, que sabemos que son muchas. Esto merced al crecimiento que ha tenido el agro y las cuestiones específicas que a partir de las necesidades y algunos conocimientos que a veces escapan al productor son requeridos en distintos ámbitos. Absolutamente. Nosotros cuando arrancamos este proyecto o este desafío, digamos, de capacitación para el sector, primero nuestro perfil, digamos, nuestro público eran empresas agropecuarias. Más estando en Rosario eran los exportadores, los corredores, empresas como John Deere, como Cargill. Pero después, digamos, nuestro foco fue direccionándose al productor agropecuario. Nos dimos cuenta que ahí había una gran necesidad de capacitación, pero también una gran vocación de querer capacitarse. Hoy en día, mira, es cursos que lanzamos, cursos en que, como lo acaban de ver ustedes en la Bolsa de Comercio de Cereales aquí de Córdoba, tuvimos que cerrar la inscripción una semana antes de la cantidad de gente que nos acompañaba. Prácticamente todos productores y acopio, no solo de Córdoba, sino de la zona de influencia, de San Luis, del sur de Córdoba, gente que la verdad ávida de tomar nuevos conocimientos y estar en los temas de actualidad, nos están acompañando. Y en esto particularmente, ¿en dónde se hace foco a veces de acuerdo al requerimiento que tienen instituciones como la Bolsa de Cereales, pero también los productores? ¿Qué es lo que más les interesa en torno a esta dinámica que va modificando distintas pautas para el comportamiento productivo? Mira, muy buena pregunta. Nuestro expertise es la comercialización granaria. En eso es lo que somos especialistas.
Por ejemplo, hemos hecho cursos sobre cómo obtener ROEs, que es bueno, la última dinámica en el sector. Ahora actualmente, cómo mejorar u optimizar la rentabilidad del productor agropecuario. Es decir, siempre estamos focalizados en la comercialización, más allá de que tenemos acuerdo con la gente de APRESID, la Bolsa de Comercio, etcétera, y damos temas agronómicos o temas de otra índole. Pero siempre estamos a la vanguardia de ver cómo podemos ser solucionadores o facilitadores en el tema de la comercialización. Y temas tributarios, fiscales, es decir, que hacen a la gestión de la administración agropecuaria. En esto, particularmente en la agenda, ¿tienen algún otro encuentro previsto organizado con la Bolsa de Cereales aquí en Córdoba para capacitar? Sí, mira, en breve vamos a estar dando Excel para el agro, vamos a estar dando este curso de comercialización o de eficiencia en la gestión de comercialización granaria con Dante Romano, que es otro de los directores del centro. Y la idea también, en lo posible, ver si podemos trasladar el curso de posgrado en agronegocios aquí a la Bolsa de Cereales de Córdoba. La verdad que para nosotros es un desafío porque es algo en lo que nosotros hacemos hincapié. Los docentes del Centro de Gestión Agropecuaria no son gente académica, digamos, no son esos docentes de biblioteca, sino que son gente del sector privado, directivos de empresas que hacen un esfuerzo, y por supuesto porque le es muy rico poder participar en un ida y vuelta con alumnos que muchas veces son colegas, pero que hacen un esfuerzo importante en darnos clases. Pero vamos a tratar de armar eso para traerlo a Córdoba porque vemos que la gente realmente responde y que es muy bueno para todo el sector. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información en Mundo Agro. Ya volvemos.